¿Quién dice que los hombres no pueden volar? Todos los fines de semana, frente a la Basílica de la Virgen de los Remedios, en Naucalpan, Estado de México, cuatro hombres, con un traje de manta blanca, pantalones rojos y un gorro de flores en la cabeza, vuelan alrededor de un palo de aproximadamente 30 metros de altura para pedir fertilidad a la Madre Tierra, mientras en la cima, uno más a quien llaman el Caporal, toca el son del perdón para que sus peticiones sean escuchadas por los dioses. Desde hace más de dos décadas, salieron de Veracruz en busca de trabajo y con ganas de mostrar la cultura totonaca al pueblo mexicano. Nos invitaron por parte del señor padre, que fue Vivaldo, como en el año de 1996. Nos llegamos porque, le digo, representamos una cultura y ya nos invitaron para venir a presentar la danza de los voladores de Papantla. Nos invitaron para venir una vez, bueno, pasar la fiesta, que es la primera de septiembre, pero dado a que la gente le gustó, o sea, sí tuvo buena respuesta del público, entonces el padre ya nos invitó para quedarnos, probar pues ahora sí, cada fin de semana. Y gracias a Dios, pues hasta ahorita, pues aquí estamos presentes. El ritual proveniente de hace más de 450 años consiste en una ceremonia a los puntos cardinales y los cuatro elementos de la naturaleza. Los cuatro voladores representan la lluvia que cae a la tierra. Cada uno da un número exacto de vueltas que representan todos los días del año en que se quiere que la tierra sea fértil. Esto se hacía en la antigüedad para, ya ve que antes había sequías, pues los antiguas civilizaciones, o sea, los totonacas lo hicieron para llamar la lluvia, para traer y así sus cultivos tuvieran frutos, o sea, frondosos. La danza de los voladores consiste en, es una ceremonia dedicada al dios del sol y de la lluvia para la fertilidad de la tierra. Somos cuatro voladores que cada volador a la hora del vuelo da 13 vueltas, multiplicado por 4, que vienen siendo 52, que representa las 52 semanas del año. El caporal toca la flauta y el tambor en la cima del palo volador, para que sus peticiones puedan llegar al cielo y así ser perdonados. Ayudados además por los elementos de su vestimenta que representan la naturaleza. Lo que representa el traje, ya ve que tenemos aquí la naturaleza, las flores, el ave, todo representa la naturaleza. Lo que es el rojo representa el valor de cada uno, el blanco la pureza de las tradiciones indígenas. Tenemos también el penacho, ya también tiene abanicos, representa la cola de las aves, las cintas, el arco iris y el espejo, los rayos solares. Los voladores de los Remedios dejan su casa y familia en Papantla para representar este ritual. Además de la música y la danza, traen consigo juguetes tradicionales mexicanos, elaborados por ellos mismos. Son artesanías 100% mexicanas, como son el trompo, el yoyo, el valero, son juguetes, pues ahora sí, tradicionales de aquí de México. Entonces, lo que hacemos es seguirle dando realce para que no se pierdan nuestra cultura, más que nada, o los juguetes tradicionales que tiene aquí México. Se piensa que el palo volador tiene un dueño llamado Kiwikgolo, el dios del monte, por lo que aquellos que decidan practicar el ritual tienen que demostrar desde pequeños respeto y valor en su primer vuelo. Los inducimos desde los 8 o 10 años, ya es el valor de cada quien. Su primer entrenamiento es llegar y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tengo ganas de subirme. Y ya se sube y ahí uno se da cuenta si tiene el valor suficiente para llevar a cabo la danza. O sea, de que ya estando allá arriba se avienta y ya desciende, vuela y ya dice, él mismo se decide si le gustó o no. Me agarré de valor y pues me subí.
Y a la hora de estar ahí arriba, pues, o sea, se siente algo padre porque, o sea, logras ver toda la ciudad. Y pues, al estar ahí arriba, sientes cómo el aire te pega en todo el cuerpo. Y el momento de aventarte, pues, es algo sorprendente porque sientes como que estás cayendo, pero que algo te sostiene. Sientes que algo te cala hacia abajo. Pues nada más me dijeron, súbete, y yo me subí. Y yo no sabía nada y ya me amarraron ellos y ya aprendí solito. Yo empecé desde los 10. Pues ya nos acostumbramos porque, bueno, viene de padres, de abuelos, todo eso. Se enseñan. Pues se siente bien porque ya reconocen la cultura totonaca. A pesar del peligro que representa subir y amarrarse con su experiencia y una cuerda, los voladores realizan este acto todos los días, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con la intención de llevar dinero al hogar y conservar el México antiguo y original.